trabajamos lo que fue magnitudes proporcionales. También trabajamos la regla de tres. La regla de tres simple y compuesta. Y a su vez, ¿qué otra cosita trabajamos, muchachos? El tanto por ciento. El tanto por ciento. O porcentaje también conocido. Bueno, en este caso vamos a empezar con ejercicios. Vamos a hacer ejercicios. De paso. Vamos a empezar. Vamos a tocar ejercicios al azar. Y vamos a identificar el tema y la manera de resolverlo. ¿Ok? Empezamos con un ejercicio. Un albañil. Pensó construir un muro en 15 días, pero tardó 5 días más. 5 días más. Por el hecho de que elaboró 3 horas menos. Me preguntan cuántas horas trabajó diariamente. Muy bien. Para empezar con este ejercicio, vamos a tratar de identificar qué tema es este ejercicio. ¿Qué tema corresponde? Tanto por ciento, magnitudes, regla de tres simple, regla de tres compuesta. ¿Nadie? ¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? Si no sabes, puedes decírmelo, profe, no sé. No me acuerdo. Y te dicen que un albañil pensó construir un muro en 15 días, pero tardó 5 días más por el hecho de que laboró 3 horas menos cada día. Me preguntan cuántas horas trabajó diariamente. ¿Qué tema corresponde con eso? ¿Alguna idea? Estaba pensando en tocarle otro para ver si se acuerda mejor ahora. Profesor, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, Esther. Hola, Luciana. ¿Qué tal? Hola, profe. Hola. Profe, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Hola, ¿verdad? ¿Cómo estás? ¿Cómo está, profe? Bien. Muchachos, estamos haciendo repaso referente a los temas que hemos trabajado en aritmética. Porque la siguiente semana vamos a tener los bimestrales, ¿ok? Para que sepan. Muy bien, entonces, este es el ejercicio que me hice. Un albañil pensó construir un muro en 15 días, pero tardó 5 días más, por el hecho de que laboró 3 horas menos cada día. Me preguntan, ¿cuántas horas trabajó diariamente? Entonces, estoy preguntando qué tema es. Si es magnitudes proporcionales, regla de 3 simple, tanto por ciento. ¿Magnitud? No. O el regla. Si es una magnitud, si estamos hablando de magnitud, está bien. Y también se resuelve por regla de 3 simple, muy bien. Ahora, lo primero para poder resolver esto, muchachos, es indicar las magnitudes. ¿Cuántas magnitudes están en cuestión? Las magnitudes. El albañil sería una magnitud. Días. Los días. Días, horas. Horas. Vamos poco a poco. Días. Y tendremos aquí al costadito horas. Perfecto. Entonces, lo
primero que me dicen que un albañil empezó a construir 15, en 15 días un muro. O sea, debajo de días, de lo que entonces, 15. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? Sí. Y tardó 5 días más. O sea, la siguiente tardó 5 días más. ¿Coloco 5 o qué coloco? Si es 5 días más. 20, claro que sí. Y me dicen, por el hecho de que laboró 3 horas menos cada día. Entonces, pero ¿cómo coloco? Entonces, relaciona las horas. ¿Qué coloco aquí en horas? Vamos, muchachos, recuerden, es un ejercicio sencillo de regla de 3 simple. Y ¿cómo coloco aquí? X menos 3. ¿Aquí coloco X menos 3? No, X menos 3. Okay, aquí X y aquí X menos 3, ¿así? Uh-huh. Correcto. Entonces, ahora les pregunto. ¿Esta relación de días versus horas es directamente o inversamente? ¿Se acuerdan de eso, muchachos? ¿O no se acuerdan? No recuerdo. ¿Les recuerdo? Sí, mejor. Okay. Es directa. Directa. La relación directa. La relación directa es que ambas, las magnitudes, crecen o decrecen. O sea, ambas magnitudes crecen o decrecen. En cambio, si es inversa, inversa, una crece y la otra decrece. Entonces, Javier, aquí, esta magnitud de 15 pasó a 20, ¿creció o decreció? Creció. Creció, ¿verdad? Sí. Y de aquí de X, pasaste a X menos 3, ¿creció o decreció? Decreció. Claro, entonces aquí creció, decreció, entonces inversa. Inversa. Claro. Para resolver esto está muy difícil de acordarse que, o sea, tiene múltiples formas, pero cuando era inversa, que lo que hacía era voltear. En nuestro caso, escribimos la magnitud tal cual, x sobre x menos 3. Y lo vamos a igualar a quién. En vez de colocar 15 sobre 20, escribimos 20 sobre 15. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Aquí? ¿O no? Con sinceridad. ¿Sí? Profe, ¿por qué era inversa? Ajá, era inversa cuando una crece y la otra decrece. En este caso, de 15 pasaste a 20, esta creció, mientras que esta fue de X, aquí menos 3, esta decreció. Entonces, es inverso. Ya. O sea, si las dos crecen, si en vez de ser aquí menos 3, fuese más 3, significa que es directamente proporcional. ¿Sí? O sea, aquí podemos plantear esto. Pero si vamos a despejar X, aquí podemos hacer una multiplicación cruzada. Este 15 pasa a multiplicar a la X y este X menos 3 pasa multiplicando al 20. Nos queda entonces 15 por X sería 15X. Y aquí aplicando distributiva 20 por X sería 20X. Luego aquí menos 3 por 20 me queda 60. ¿Hasta aquí estamos bien? Sí. Luego aquí agrupamos el 20, agrupamos las X. Este 15 que está positivo pasa negativo. Y el 60 que está negativo pasa positivo. Ahora, 20X menos 15X corresponde a 5.
12. Ajá, entonces x vale 2. X vale 2. Ahora les pregunto, ¿y ustedes? Me están preguntando, ¿cuántas horas trabajó diariamente? ¿Fueron 12? Ese es mi resultado, 12. ¿Sí? ¿Trabajó 12 horas diarias? No, sí lo van a hacer. 12 y abajo... 12 menos 3. 9. 9 horas. Les pregunto. ¿En cuánto tiempo, en cuántos días él construyó el muro en realidad? ¿En cuántos días construyó el muro? 20 días. En 20 días. Entonces, uh-huh. ¿Para qué variable corresponde? Para x menos 3. Menos 3. 9. Ajá, entonces en realidad uh-huh. Él lo hizo en 9 días. 9 días. Claro. ¿Horas? Horas, horas. Perdón, 9 horas. Trabajando 9 horas diarias. Sí. Horas diarias. Esa es tu respuesta. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Ok, listo, listo. Vamos a seguir. Voy a pasar hacia la derecha. Ahora sí. Ya con esto. No, profe, quitó la opción para pintar, qué mal. Yo te conozco, ¿verdad? Listo, aquí... Qué malo, profe, malo. Está bien. Si A es de P, ¿qué significa de P? Directamente por P, proporcional. Muy bien. Y A directamente proporcional a B de a la 4. Cuando A es igual a 48, entonces B es igual a 2. Muy bien, calcula A cuando B es igual a 3. Ok. Muy bien. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Cómo empezamos este ejercicio? ¿Es de regla de tres simple? No. Es de magnitudes proporcionales, ¿no? Porque me dicen que es de P. Sí. Ahora, si es de P, ¿cómo, qué pasaba con las magnitudes? ¿Se multiplicaban o se dividían cuando era de P? Se dividían, correcto. Voy a colocarlo aquí. Cuando es directamente proporcional, se dividía A sobre P, era igual a K. Y cuando era inversamente, era el producto. Correcto. Entonces, ahora... Vamos a tener nuestro planteamiento. Tendremos, ¿cuántas A tenemos? Tenemos una A, una B, otra A y otra B. Entonces tenemos A sub 1 sobre B sub 1. ¿Por qué sobre B? Porque es directamente proporcional. Y aquí tendremos A sub 2 y B sub 2. Ahora sí. ¿Quién sería mi A sub 1, muchachos? ¿Qué valor toma? 48, eso es correcto. Entonces aquí tenemos 48. Aquí 48. ¿Y quién sería mi B sub 1? 2, correcto. Y eso le igualamos a quién. ¿Cuánto vale a sub 2? ¿Tiene valor ahorita? No, eso lo tenemos que calcular, ¿no? Excelente. ¿Y le igualamos a quién? O sea, sobre 3.
y 3 a la 4. Oja. Bueno, esto lo podemos resolver. Este 3 que está dividiendo pasa para acá multiplicando. Me queda entonces que A vale 48 por 3 a la 4. ¿Cuánto es 3 a la 4? 80 y... 1. Muy bien. Y tenemos aquí que 2 a la 4, ¿cuánto es? 16. Perfecto. Ahora aquí. Ahora aquí, muchachos. ¿Puedo simplificar algo acá? Claro. 16 con 48. Claro que sí. 16 con 48. Y si lo hago de manera directa, ¿cuánto me da? 3. Entonces, vamos a pasar un poquito hacia la derecha. Ahora vamos a tener aquí. Pasamos una línea aquí. Para. Vamos a tener al final. Vamos a tener al final. Que mi resultado A, va a ser igual a 3 por 41, a 3 por 81, perdón. ¿Y cuánto nos va a dar eso? 243. ¿Hasta aquí alguna pregunta, muchachos? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Ahorita? Sí, no. Sí, un poquito difícil, no creo, está sencillo. Muy bien, otro ejercicio, vamos, otro ejercicio. A ver, una calcula, el 30%, yo creo que sí se acuerda, del 40%, del 25%, 5%, del 100%. ¿Qué tema estamos tratando aquí? Regla de tres simple, regla de tres compleja. Estamos tratando aquí. Porcentaje. Les recuerdo, muchachos. Ustedes tienen que calcular el 30%, del 40%, del 25%. De 1200% válido. Está súper sencillo. Cuando usted tenga del. Se multiplica, ¿no? Se multiplica. Valeria, excelente. Eso se multiplica, muchachos, sin pena. Y mira el éxito, muchachos. Entonces tienes 30%. 30%. Por 40%. Por 25%. ¿Por quién? ¿Por qué cantidad? Por 1200. ¿Y ese porcentaje cómo se escribe? ¿El porcentaje cómo lo escribimos, muchachos? 30 sobre 100. Excelente. Por 40. Excelente. Entonces, eso lo escribimos como 30 sobre 100. Ahora aquí podremos simplificar los ceros, muchachos. 0, 0 por 0, 0 por 0, 0 por 0. Podemos sacar este 25, le podemos sacar 15 con este 2, este 10. Con este 10, aquí me queda en 2, aquí me queda en 5. Luego otra vez este 5, podemos sacar quinta con el 10 de acá. Ay, Dios. ¿Aló? ¿Está bien, muchachos? Muchachos, aquí este 5, le sacamos quinta con el 10 de abajo, vamos a quedar aquí en 2. ¡Cállate! Y este 5, ¿puedo simplificarlo con el 10 de acá? Ajá. 5 con 10,
Aquí me queda 2. Y el 2 con el 4. Ajá, el 2 con el 4, aquí nos queda 2. Te queda 3 por 2 por 12. No, no. Este 2 también. ¿Qué? Va a dormir. Multiplícalo. Con el 2. Ese 2 se va con el 12. Con el 12. Ah, 12 le quedó 3 por 6. Ah, listo. 3 por 12. ¿Y cuánto me da 3 por 12, muchachos? No era 6. Ajá, ese 2 se va con el 12 en el fondo. Ya va, me perdí en algún lado. El 2 del 100, del 30 sobre 100, se divide con el 12. Ya para atrás, porque es lo que hicimos. A ver, simplificamos, a ver si están conmigo. Este 5 lo simplificamos con el 10 de acá, ¿no? Ajá. Quedó 2, ¿cierto? Luego, este 4 lo simplificamos con el 2, ¿cierto? Uh-huh. Okay, vamos a hacer este 4 con este 2, aquí nos quedó 2. ¿Aquí estamos bien? Sí. Luego, este 2 con este 2 nos quedó 1 y 1. Ah. Y ya, ¿no? Ah, ok, ok. ¿Qué nos quedó nada más? El 3. 3 por 2. Por 2. Ahora sí. Entonces, ¿cuál es tu solución? 12 por 3, que sería en total 36. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguna pregunta? Sí, profe. Muchachos, perfecto. Vamos a seguir. A ver qué más podemos agregar acá. Que se pueda... Vamos a ver acá. Corazón. Esto lo sabemos ya. Ajá. Vamos a tocar en las aplicaciones de aumentos sucesivos y efectos sucesivos. Sencillo. Voy a bajar, muchachos. ¿Puedo bajar? Sí, sí. Voy a bajar. ¿A cómo debo vender lo que me costó 1.600 soles para ganar el 15% del precio de costo más el 20% del precio de venta? Muy bien. Perfecto. Aquí tenemos que recordarnos, muchachos, una relación. ¿Se acuerdan de la relación, por casualidad? ¿Eso es el precio de venta? Ajá. Exacto. Era que sí. Precio de compra. El precio de venta es igual al... Es igual al precio de costo más ganancia. Exactamente. Si usted sabe esta relación... Está perfecto. Eso es lo que te quiero poner. Vamos a partir de eso. Ahora vamos a sacar los datos. Entonces, primero como dato que tenemos. ¿Qué costó 1.600? Entonces tenemos el precio de costo. Es un primer dato y me están diciendo que la ganancia para ganar, la ganancia como debe ser el 15% del precio de costo, o sea 15% del precio de costo. ¿Hasta aquí vamos bien? O sea, estoy nada más escribiendo.
más el 20% del precio de venta. Más el 20% del precio de venta. Ok, entonces, todo esto que tenemos aquí, podemos sencillamente reemplazarlo acá. De venta, obviamente están pensando cómo debo venderlo, precio de venta, fácil igual. En vez de colocar precio de costo, coloco 1600 más, en vez de colocar ganancia, coloco 15% del precio de costo más el 20% del precio de venta. Entonces vamos a escribir eso, más 15% del precio de costo. ¿Pero quién era el precio de costo, muchachos? 1600. Más 20% del precio de venta. ¿Hasta aquí se entiende? Si vamos bien, no he hecho nada. ¿Se entiende hasta aquí? Sí. Nada más. Bien, muchachos, acá se decía, no sé si. Bueno, nada, ahora sí, vamos a seguir. Ok, este 15% lo podemos transformar. Vamos a tener precio de venta. Va a ser igual a 1600. Más el 20% me lo puedo transformar 20 en 300 y precio de venta. Ok, ahora sí, vamos a agrupar, muchachos. Vamos a multiplicar los ceros: 0, 0, 0. Hasta aquí se entiende. Simplificamos, sí, nada más. Listo. Bueno, ahora, ¿qué es lo que debo hacer? Bueno, nada, muchachos, está sencillo. Vamos a tratar de simplificar esto. Vamos a hacerlo. Aquí entonces, voy a pasar. Aquí también simplifico esto. Me queda 2 entre 10. Aquí me quedaría 5. Entonces, este un quinto que me queda, vamos a pasarlo restando. PB menos un quinto, o sea, un quinto de PB, y 1600 más 15 por 16, ¿cuánto nos da? 240. 40. Bueno, nada, ¿cómo resolvemos esta sumatoria de fracciones? La suma de fracciones. Sabemos que este denominador tiene 1. Puedo hacerlo chiquito feliz, manera cruzada, como ustedes quieran. Te queda 5 menos 1, sería 4 quintos del precio de venta. Y 1600 más 240, te queda 1840. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Y por último tenemos que despejar el PB. Entonces nuestro PB va a ser igual a 1840. ¿Por quién? Este 5 que está dividiendo, paso multiplicando por 5 sobre... este cuadro que estamos tocando pasa dividiendo. Y ahora podemos sacar esa cuentita. 1840 entre 4. Podemos simplificarlo. Y me queda 460
y 460 por 5 me queda 2300. Entonces, al final, al precio al cual debes venderlo, tiene que ser 1200. 2300, perdón. ¿Hasta aquí se entiende, muchachos? Sí, profe. Muy bien. Mi consejo es que repasen, vean los videos, saque su libro, desempólvelo, trate de practicarlo, vuelva a hacer los ejercicios, porque recuerden que yo evalúo lo que se ha dado, ¿okay? Así que, si tienes dudas, me preguntas sin problema. Puedes escribirme, puedes, no hay problema, yo les responderé. Bueno, muchachos, si no hay consultas, preguntas o comentarios, creo que es hora de despedirnos a la manera como siempre nos despedimos. No sin antes agradecer a cada uno de ustedes, así que gracias Esther, gracias Andreas, gracias Andrés, gracias Brenda, gracias Carlos, gracias Daniel Lavalle, gracias David, gracias Chapa, gracias Mima, gracias José, gracias Luciana, gracias Moisés, gracias Nicole, gracias Rubén, gracias Milagro, gracias Valeria. Y de última, pero no menos importante, gracias Paola. Así que muchachos, estamos en contacto y nos veríamos el día jueves para repasar álgebra, ¿ok? Bye, profe. Chao, mucho descanso. Feliz día. Chao, profe. ¿Listo? ¿Ya comiste?